Nos da mucho gusto recibir la Auditoría Superior de la Federación porque desde el inicio de esta administración nos hemos comprometido con todos los yucatecos a tener una administración eficiente, transparente y con finanzas sanas. Y para lograr esto necesitamos precisamente de este tipo de capacitaciones que son de gran utilidad para que todos los servidores públicos estatales y municipales reforcemos nuestros conocimientos en el correcto ejercicio del gasto público. Estoy convencido que instituciones como la Auditoría Superior de la Federación tienen como función principal ayudarnos para que no cometamos faltas o irregularidades por desconocimiento. Nuestra meta es continuar por este camino de resultados que solo podemos lograr con la ayuda de instituciones como la Auditoría Superior de la Federación. Citados estén nuestros funcionarios públicos, los márgenes de la nueva forma de fiscalizar los recursos públicos. Maestro Colmenar, la verdad que para nosotros es muy importante que la Auditoría Superior de la en este contexto de modernidad realizado en Yucatán y que sin duda va a venir a detonar. Creo que es bien importante a los que ejercemos el gasto público a nivel estatal. Lo fundamental es la revisión y verificar el cumplimiento. Tal es el caso de la Contraloría del Estado que diseñó el proyecto. Ya que fiscalización. Ya instalamos una asamblea de 99.1%. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado de Yucatán. Los retos que enfrentamos cada día. ¿Por qué no pasamos más adelante? ¿Por qué nos quedamos en el 14? Se puedan desempeñar con eficiencia y con transparencia. Me enorgullece que pueda. Este programa fue tan exitoso que fue distinguido por la Comisión Permanente de dentro del proceso que ha generado desde la Contraloría